Hace 2 años se vino a Uruguay a probar suerte y mantiene familia en la isla. Y también recibimos a Marcel Cabrera, cubano, que nació en La Habana en 1995, hijo de madre cubana y padre uruguayo, vive hace 3 años en Montevideo, pero vuelve todos los años a Cuba. Es escritor, rapero, poeta y también se define como activista y hace una semana que estuviste en Cuba. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta visita? ¿Qué perspectivas tiene Cuba? No sé, ¿quién quiere empezar primero? Bueno, primero que todo quería decir que ayer fue bien preciso en eso, creo, en las dos charlas que hablaron los presidentes, dentro de las diferencias que hay, ¿no? Ya las diferencias que hay entre Cuba y Estados Unidos, mucha gente las conoce. Primero, son modelos políticos distintos, tienen diferentes concepciones de lo que son la democracia, de los caminos hacia llegar a una paz mundial, entre otros muchos temas. Y bueno, pero a pesar de esas diferencias, se está generando como una especie de arte de convivencia entre dos enemigos históricos por un punto de vista ideológico. Y eso no significa renunciar a nuestros principios, ¿no?, como país soberano, sino más bien significa tratar de acercarnos en lo que nos une precisamente. Podemos ver, desde el punto de vista de la salud, cómo médicos estadounidenses y cubanos trabajaron en África con la lucha contra el ébola. También en Haití se trabajó con diversos tipos de patologías. Y podemos ver cómo, por ejemplo, se pueden hacer acercamientos desde el punto de vista artístico. Los Rolling Stones ahora mismo van a ir a Cuba a tocar gratuitamente. Hubo una banda como Major Lazer que tocó cuando yo estaba justamente en Cuba, que reunió un concierto de 400.000 personas. Y se pueden trabajar de diversos aspectos, como por ejemplo la salud, la educación. Esos intercambios humanos pienso que son muy favorables para el pueblo de Cuba y el pueblo de Estados Unidos. Todo esto ahora, no es más reciente, digo, un recital de esos hace 20 años era impensable. Sí, no, esto fue hace alrededor de 2 semanas aproximadamente. De hecho, los Rolling Stones estuvieron prohibidos en Cuba durante los años 60. Sí, en un periodo muy radical de inicio de la revolución y demás, se veían eso, pero eso después se fue modificando, ¿no? Yo creo que la palabra revolución implica eso, tratar de evolucionar y de cambiar todo lo que esté mal en un momento determinado. Cuando tú analizas esa circunstancia histórica, no la puedes ver con una mente del 2016, claro, porque eran otros tiempos, eran otros tipos de guerra fría por medio. Sí, eran dos modelos políticos que no podían convivir, en definitiva. Eran dos modelos políticos que no podían convivir, incluso siendo vecinos. Entonces eso trajo que muchas familias se separaran. Y por eso creo que este acercamiento es muy productivo para los dos países. A veces se politiza cosas como el deporte, la educación, el arte, y eso es algo que no tiene frontera. Y mismo cuando se habla de presos políticos, por ejemplo, Estados Unidos tiene a Oscar López todavía, que es el preso político más antiguo de la historia, incluso lleva más años preso que Mandela, y es un preso que todavía está en Estados Unidos, ¿no?, que a veces se ve cuna de la democracia, etc. Fernando. Bueno, tú preguntabas por el ambiente y el clima que se está viviendo en Cuba en estos momentos con la visita de Obama. Desde que se anunció la visita de Obama, tengo conocimiento que en Cuba las expectativas crecieron muchísimo. También pasa que el cubano es muy efusivo con este tipo de acontecimientos, y yo creo que el cubano también está acostumbrado a vivir y a creer que estos son acontecimientos históricos que marcan la agenda internacional. Y en cierta medida lo son. Lo son. Estuvo la visita del Papa, y que ya fue la tercera de un Papa en menos de 30 años, y ahora la visita de Obama, que son hechos que han marcado la historia más reciente, no solo de Cuba, sino también de la región y, me atrevo a decir, del mundo. La gente tenía expectativas muy altas, las tienen todavía. En las calles de La Habana y en el resto del país también, como que la gente quiere vivir eso a través de la televisión, los que viven en La Habana a través de las calles por donde pasa Obama, o por donde ha pasado, las cosas que está haciendo el presidente norteamericano en la isla, son muy seguidas por los cubanos, y pienso que de cierta forma eso los hace protagonistas también de lo que se está viviendo. A mí me parece que el cubano de por sí tiene puestas esperanzas en esta visita, pero no esperanzas, me parece que ilusas. En ese punto, cuando hablas de las esperanzas, de la esperanza, la sustancia, hay una diferencia. Sí.
Cuando comenzó el proceso de normalización de relaciones, o se anunció con aquella conferencia de prensa conjunta, simultánea, entre los dos presidentes, le pregunto a ustedes, tú hace un año y algo estás en Uruguay y sí. Tú ya 4 o 5 años, ¿verdad? Yo llevo 3 años en Uruguay, pero perdón. Bueno, ahora recientemente vine hace una semana. Pero estás muy en contacto con lo que está pasando. La situación real en cuanto a oportunidades de trabajo, uh-huh. Oportunidades de desarrollo, tú sos periodista, pero está en Cuba, no es algo bastante fácil, libertades individuales, garantías, etcétera. ¿Qué ha cambiado desde que se anunció la normalización? Que es un proceso, digo, no es la Cuba ni el 98 ni el 2001, o sea, uh-huh. Digo, ¿qué ha cambiado hasta ahora? ¿Y qué perspectiva tienen de un mayor cambio a partir de ahora? Claro, yo lo que sí quiero dejar claro es que yo me regresé, o sea, me vine a Uruguay antes de que se iniciara o se anunciara el 17 de diciembre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Sí? Pero los cambios ya se habían comenzado a ver desde mucho antes de esa fecha. Sí, claro. Los cambios en la economía, en la sociedad, hasta en la política también, ya se estaban produciendo. Pero no por una cuestión de que implicaba a Estados Unidos propiamente, sino por una cuestión de que era necesario para la sociedad cubana. Y fue un fenómeno más europeo, las inversiones que llegaban, por ejemplo. Claro. Forma parte de una política, digamos, del Estado o del gobierno de reformas que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos adquiere una nueva dimensión. Pero sigamos a nivel familia, y a luego se lo pregunto, oportunidades de trabajo, ya no en el sector público, iniciativa privada, claro. La posibilidad de desarrollar algo como iniciativa privada, ¿avanzaron en algo? Sí, cómo no. Uh-huh. Pero no desde el 17 de diciembre, desde mucho antes. Me imagino. Desde mucho antes el trabajo por cuenta propia o el trabajo privado ha tenido un auge sin precedentes en la historia de Cuba. Uh-huh. Ya hoy por hoy, de cada 5 cubanos, ya uno no trabaja con el Estado, sino trabaja en el sector privado. Claro. Ha habido un auge. ¿Por qué se vinieron? Y yo me vine por cuestiones personales, o sea, por intereses personales. ¿Solo? Sí, ya yo había estado en el 2012 acá de visita, me gustó y quise volver a, digamos, a estar un poco más de tiempo y ver. Marcel. Yo en particular vine porque mi padre es uruguayo, de ahí me dicen un poco humorísticamente cubaguayo. Entonces por eso fue que yo y mi familia, en el caso de mi mamá, quisimos acompañar a mi papá en esta decisión. Y bueno, desde el punto de vista familiar, un poco lo que ustedes hablaban, sí se han hecho grandes cambios. Por ejemplo, como él decía, desde que se trazaron una serie de lineamientos de incentivar un poco los negocios privados en este sentido. Ayer mismo Obama fue a un paladar, que es un lugar que se come elaborado precisamente por un cubano que no depende del Estado en ese sentido. Que antes pasaba un poco de manera clandestina, digamos, que existían esos paladares, ahora se habilitaron. Ahora se habilitaron completamente y también en el caso del Internet, por ejemplo, hay diferentes zonas wifi que le llaman, que tú puedes ir a conectarte libremente sin ningún problema. Y mismo yo, en la Feria del Libro, ahí vemos también que es un espacio donde se debate diferentes pensamientos con intelectuales y otros de la voz popular. Tú puedes ver que la gente antes, por un periodo más radical, quizás tenía miedo de criticarse a su mismo país con la intención de que eso se puede después malintencionar por los medios mundiales. Pero hoy en día tú ves cómo los propios cubanos ya ven a la crítica como algo sano, ¿no? Como algo constructivo, siempre y cuando no sea una crítica destructiva que busque otros fines, ¿no? Y mismo en la Feria del Libro se hicieron amplios debates y estaba dedicado a Uruguay, justamente. Sí, claro. Y además de esto, bueno, yo también participé en conciertos de rap, que el rap es una oralidad poética que viene siendo como una de las más críticas. Y ni en ningún momento se mandó a parar ese concierto, ni en ningún momento hubo ninguna manipulación ni nada. O sea que yo puedo decir que tú te puedes expresar libremente sin ningún problema. Bien, y para salir, porque mucha gente dice que cuesta salir, que tenés que presentar permisos. ¿Cómo fue para ustedes poder, no sé si se pide autorización, cómo es el sistema para irse y para volver? ¿No? Bueno, yo cuando vine en el 2012 de visita, vine con la política migratoria anterior, ajá, que ya no está vigente. Ajá. Ahí sí precisaba un permiso de salida, que era un requerimiento más que dentro de los trámites migratorios que se pueden hacer en cualquier país.
creo que para mí no fue ningún problema. O sea, yo solicité mi permiso y en una semana me lo dieron y al otro día estaba acá en Uruguay. ¿Y ahora estás en Uruguay? Y cuando regresé, hace casi 2 años, regresé a Uruguay, ya estaba vigente la nueva política migratoria, no se precisa un permiso de salida y me fue bastante fácil venir a Uruguay. Claro, hoy por hoy, en realidad, las trabas están en que te den la visa. O sea, hoy por hoy ya las trabas no las pone el gobierno cubano. Antes había dificultades en cuanto al permiso de salida, que al menos yo no tengo conocimiento a alguien que se lo hayan negado en aquellos tiempos, ¿no? Tú dices que nunca... te den la visa en el país de destino al que eliges. Claro, ir. sí, obvio. Tú vas a la embajada y pides viajar a ese país y si te dan la visa, bien, y si no, bueno, mala suerte. Pero no todos los países exigen visa. Uruguay, por ejemplo, con Cuba. No, Uruguay, por ejemplo, exige visa. Exige visa. Sí, hay muy pocos países que no le exigen visa a los cubanos. Es una reciprocidad, porque Cuba también exige visa. Claro, claro. Esos son convenios internacionales que se firman entre países que después eligen no pedir visa a sus ciudadanos. Cuba, por ejemplo, tenía esos convenios, creo que con 9 países. El último que tenía era con Ecuador y eso estuvo vigente por un tiempo y ya no existe más. O sea, ya hoy por hoy Ecuador pide visa para los cubanos. Ajá. Bien, vamos a recordar un momento tenso de la conferencia de ayer en donde un periodista estadounidense le pregunta al presidente cubano por los derechos humanos en ese país. ¿Qué dijo de los presos políticos? ¿Por qué tiene prisioneros políticos cubanos? Está bien, ¿y es por la única qué que no te lo voy suelta a permitir? Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Pienso que Andrea tiene una pregunta para usted en cuanto a su visión. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo cumplen los 61 derechos humanos? ¿Qué país los cumple todos? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros. Y entre eso estamos nosotros. De esos mencionados 61 son, Cuba cumple 47. Habrá otro que cumpla más y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Bueno, ustedes habían hablado un poquitito, sobre todo Marcel, sobre los derechos humanos en la isla. Ustedes son muy jóvenes también, pero quizás su familia le pueden haber transmitido no solo las libertades, los derechos humanos, más allá de la educación, la salud y la vivienda. Sino otro tipo de derechos, los que preguntaba hoy Martín más temprano, y también en tu caso por ser periodista. Claro. Y la lista que decían. ¿Existe esa lista? ¿Hay presos políticos para ustedes? Mira, cuando fue el Papa a Cuba, creo que se liberaron muchos de esos presos. Por eso un poco ayer Raúl decía irónicamente que si el periodista tenía una lista llamada que la podía mencionar, porque ya en ese momento ya estaba seguro. ¿Pero que había liberado a todos o un poco? O sea, a ninguna persona que haya cometido un desorden público, que haya hecho algo que ya lleve un crimen o otra cosa. O sea, ajá, los que son presos llamados políticos por un punto de vista ideológico, esos cuando vino el Papa ya se celebraron prácticamente todos. O sea que hasta la llegada del Papa estaban los presos políticos, ahí se liberaron. Igual hoy accedimos a una lista. Sí, una lista que en realidad es anterior a la visita del Papa, así que si ¿que ahí había cuántos? Sí, pero 74. Ayer, después de la pregunta, Human Rights Watch y Amnistía Internacional sacaron un listado también. Listado de claro, pero el primer nombre, por ejemplo, que tú mencionabas ahí fue cuando los acontecimientos de la lanchita de Regla, ajá, que es una lancha que cruza la bahía de La Habana, y ahí hubo muertos en ese hecho. Y 3 sí fueron condenados a la pena máxima. Sí. Y yo no estoy muy empapado del asunto. También ocurrió cuando yo era muy chico. Ocurrió cuando la crisis de migratoria. Claro. Y fue un poco también una medida que fue muy criticada por el mundo. Pero fue una medida también, desde el punto de vista político, para frenar una oleada que comenzaba a producirse de secuestrar barcos, de secuestrar embarcaciones. Claro, pero ante la negativa del gobierno del país de
tener la libertad de irte si querías. Claro, pero hay que también estar claro en una cosa. Ley de ajuste cubano también. No, hay que también estar claro en una cosa. Estados Unidos deniega muchas visas al año a los cubanos. Ajá. Muchas visas, miles de visas que son denegadas. Conozco a mucha gente que la embajada de Estados Unidos le ha denegado la visa y no pueden entrar. O sea, no es cuestión de Cuba tampoco. No, no es cuestión o no de, solo Cuba. De Cuba, ¿no? O sea, también son denegadas para eso mismo, de cierta forma para incentivar de que se vayan ilegalmente. ¿Qué opinan de los Castro, de Fidel, de Raúl? ¿Cuánto influyó el cambio de uno por otro en que se esté dando esta apertura que está ocurriendo? Y que hayan estado tanto tiempo en el poder, ¿no? 50 años en el poder, las mismas personas, la misma familia. Bueno, yo pienso en particular que una paradoja que incluso se planteaba el mismo cantautor Silvio Rodríguez, ¿cómo es posible que si el gobierno es tan malo, como lo dicen los medios, cómo es posible que el pueblo sea a la vez tan bueno? Y por otro lado, yo creo en particular que ningún gobierno puede llegar a durar 50 años en el poder si no tiene una base popular sólida, digamos. ¿Te parece que está bien que un gobierno dure 50 años? No, yo no dije que me parece que está bien que un gobierno dure 50 años. Ahora la pregunta es esta. Mis palabras. Yo dije, y vuelvo a repetir, que es muy difícil que un gobierno se mantenga 50 años en el poder si no tiene una base popular sólida. Eso fue lo que dije. Pero es bueno ahora, para un país. Incluso el mismo opinión... Raúl Castro dijo que ahora en el 2018 se iba a retirar. Ajá. O sea que... ¿Y ahí qué pasa? Y ahí qué pasa, eso lo deciden los cubanos. Bien. Y eso es una cosa que quería hacer un hincapié, porque a veces, desde la época de los romanos, ¿viste? Los imperios, a veces, pues sentirse más grande y más poderoso, piensan que tienen el derecho de ser los árbitros del mundo. ¿Entiendes? Y bueno, en el caso de Cuba, y pienso que en todos los países, sean subdesarrollados o no, es un derecho de los pueblos decidir su futuro y decidir su soberanía, decidir qué sistema político quieren. No están muy acostumbrados a decidir. Entonces tengo una pregunta en ese sentido. Olvidémonos del imperio, ustedes dos son cubanos, son de los que tienen derecho a decidir cuál es el futuro, claro, de Cuba, o que tienen más interés en decir somos nosotros o los que realmente pueden. Ustedes son jóvenes, tienen visión del mundo, están bien formados, han estudiado. ¿No les hubiese gustado en los años que tienen mayoría de edad haber podido elegir un presidente? Tuvieron la posibilidad, porque seguramente habrán votado alguna vez, pero poder elegir entre varios candidatos que representen distintas opiniones. Bueno, el caso es así. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos existe una democracia representativa. Yo pregunto, o sea, por Cuba. Sí, por Cuba, pero te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, en estos países, porque todo viene por la diferencia de concepto, ¿entiendes? Por eso quería empezar por ahí. En el caso de la democracia representativa, por ejemplo, en Estados Unidos tienes que ser prácticamente millonario para postularte. Incluso cada voto cuesta un determinado dinero. Uh-huh. En el caso de Cuba... Es la tercera pregunta que hacemos. En Uruguay no tenés, claro, por qué ser millonario, no, claro, y acá... No, eso no tuvimos a democracia, de presidente. Lo que digo es la tercera pregunta que les preguntamos por Cuba, sí, y pero ahora, empezando por Estados Unidos. Ahora, pero porque voy a empezar por Estados Unidos para responderte Cuba. Por eso en el Uruguay, caso de Cuba es una democracia diferente. Por ejemplo, en Cuba se hace primero a nivel de cuadra. La cuadra viene siendo como el lugar donde tú vives con tus vecinos. Tu comunidad. Se entiende correctamente, ¿no? Yeah. Después, ahí se saca un delegado que te va a representar a nivel municipal, después a nivel provincial, y después está la Asamblea Nacional, que llegan alrededor, sí, de 200 personas, que después me puede corregir el número si es otro. Y con respecto a esto, en esta Asamblea Nacional, ahí tú mismo te puedes encontrar un obrero, que un carpintero, que un deportista, incluso Alexander Mayeta, que es uno de los jugadores de Industriales de béisbol, forma parte de esa Asamblea Nacional, y puedes encontrarte personas de diferentes sectores de la sociedad. Ahora, a mí en particular, y pienso que a él también, nos gustaría que dentro de esa Asamblea Nacional se hiciera un núcleo de menos personas, por ejemplo, alrededor de 10, 7, 8, y que ahí sí se votara por el presidente. Y pienso, ajá, que eso ya se está trabajando para los próximos, claro, años. Pero lo importante es ver... Vamos a escuchar primero a Fernando. En la cuadra, en la asamblea y demás, que están representadas todas las posiciones. A ver, si activistas por los derechos humanos, por los derechos civiles, por lo que fuera, tienen derecho a formar, digamos, a plantear su posición para ser electos en la cuadra, en la comunidad, exacto, llegar a la Asamblea Nacional, pero ellos tienen, claro, el derecho de ser electos en la cuadra. Y después llegar a ser electos como presidente. De hecho, poder estar en la consideración de hecho, del votante. Hace un poco tiempo atrás, en las pasadas elecciones, tengo conocimiento de que se eligió un candidato, al menos en ese nivel de base, se eligió un candidato que pertenece a un grupo
De estos llamados disidentes o estos grupos opositores. ¿Un candidato en cuántos? Y bueno, no sé, no tengo esa cifra. Pero tengo conocimiento, leí información de que al menos uno fue elegido. Yo creo que es un sistema que puede ser muy criticable en muchos aspectos, puede ser, digamos, muy ponderable en otros, no sé. Uh-huh. No estoy muy empapado de este asunto, pero creo que es un sistema propio, mal o bien, es el que está en Cuba, que puede que en un futuro se cambie, puede que se siga manteniendo, no sé. No es la forma de votar, ¿no? Sino que exista libertad de expresión, que exista libertades políticas, que se pueda criticar al gobierno sin que eso signifique una pena o una represalia, etc. Eso se puede hacer avanzando en ese sentido. En Cuba eso se puede hacer actualmente. Ahora. Yo creo que también se da. La crítica se da y cuando tú lees, no es más. Te puedes asomar a internet y hay muchos sitios. Que son muy críticos, hay otros que no tanto, y hay otros que tienen una visión muy crítica, pero también muy interesante de la sociedad cubana, de la realidad cubana, y tengo muchos colegas que escriben en esos sitios. Ajá. Y también trabajan para medios oficiales. Y en esos sitios escriben y tienen una visión muy crítica de la realidad, de la sociedad, del sistema político también, y no tienen ningún problema. Claro. Y trabajan en los medios oficiales, trabajan en la televisión, trabajan en los diarios oficiales. Y... ¿Allá vos trabajabas en medios oficiales? Sí, trabajaba en la radio, trabajé en periódicos también, en la agencia. ¿Acá trabajas en periodismo? ¿Acá? Sí. ¿En dónde? En la revista Caras y Caretas. Bien, ¿y cómo era la vida de ustedes en Cuba? Digo, porque vamos a referirnos más a la diferencia con Uruguay que con Estados Unidos, que nosotros también tenemos diferencia con Estados Unidos, bueno, a nivel de vida. Con respecto en Cuba, a nivel de vida, bueno, está toda la situación del bloqueo, que por lo general que siempre se habla, que ha costado alrededor de miles de millones de dólares, y esto no es la única razón de por qué la economía cubana está mala. Siendo autocríticos con nosotros mismos tenemos errores que debemos corregir. Pero bueno, el bloqueo es una pieza importante dentro de la mala situación que sufre el cubano. Y bueno, ahí hay días que se iba la luz cuando éramos pequeños. Veces que te entre el agua un día sí, un día no. Hay veces que tienes gas, hay veces que no tienes gas. Hay veces que yo estoy escribiendo un poema y se me va la luz. Imagínate tú, tengo que seguir el texto al otro día. Imagínate tú cómo tú reenganchas la musa después al otro día. Prendes una vela y lo estás haciendo más romántico. Entonces, a mano. Los profesionales cubanos, y también yo te hablo del caso de los artistas, ¿no? Tienen que ingeniársela de diferentes ángulos para inventar más que los chinos desde que está bloqueado, ¿entiendes? Mira el libro que se armó. Entonces, si en otro país tienen un mérito, yo creo que el artista y el deportista cubano también y de otras esferas y el mecánico lo tiene doble por todo el ingenio claro, que tiene que hablar. Hacer. En tu caso, además, que sos de La Habana, ¿de dónde sos vos, Fernando? Yo soy procedente de Ciudad de Ávila, que es una provincia en el centro de la isla. Bien. La realidad cubana ha cambiado mucho en los últimos años y me imagino que va a seguir cambiando. Unos quisieran que cambiara más rápido, otros no. Yo, desde que me fui de Cuba, cuando me comunico con mis amigos o mi familia, me dice, bueno, esto está igual o casi igual, ¿no? Cuando pregunto, bueno, ¿cómo está todo por allá? Y me dicen eso, de que está todo igual, pero en realidad... ¿Pero siguen teniendo cortes de luz, por ejemplo, con el tema del petróleo en Venezuela? ¿Cómo? ¿Siguen teniendo cortes de luz? No. Él se refería a la etapa de la crisis de los 90, que se conoce como periodo especial, que sí hubo, fue una etapa bastante, bastante crítica, donde hubo muchos cortes de luz también. Pero hoy la sociedad cubana me parece que está viendo unos matices que hasta ahora no había vivido. Y se están dando, digamos que... fenómenos que son bastante interesantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista político incluso, también con toda esta apertura de nuevas alternativas a la economía, el sector privado también, el impulso que ha tenido, que me imagino que en los próximos años eso va a seguir aumentando. Eso también produce que exista o que aumente una brecha social entre los que trabajan en un sector privado y en el sector estatal, que de cierta forma eso produce una diferencia social que se nota en Cuba porque hasta ese momento no existía, o hasta estos años no existía. Uh-huh. Claro. Y
y si bien la sociedad cubana fue homogénea en cierto sentido, si se quiere ponerle ese término, hoy por hoy es mucho más heterogénea de lo que fue en los 80, en claro, los 70. Decías la diferencia de trabajo público y privado. ¿Cuánto es el salario mínimo en Cuba? Ahora mismo no tengo bien la cifra exacta, pero son alrededor de 315 pesos, algo así. Al menos eso era lo que yo cobraba. ¿Dólar Cook, cuánto? Sí. Eso 25, en CUC, no. Eso serían alrededor de unos 12 CUC, serían como 12, 13 dólares. El CUC, explícanos, es el cubano convertible. Claro, el CUC es una... claro, en Cuba existe una dualidad monetaria, está el peso... No tenemos tiempo. ¿A cuánto estaría el CUC más o menos? 25 pesos. Ok, pero en dólares. En el CUC, bueno, hace unos días quitaron el gravamen que tenía el dólar, que era un 10%, uh-huh. Y hoy por hoy creo que debe estar el CUC con el dólar casi igual, o sea, uno por uno. Okay. ¿Salario mínimo entonces es igual a...? 13 dólares por mes, dijiste. Sí. Pero, 100 pesos uruguayos. Claro, pero eso también hay que ver que... ¿Cuánto cuestan las cosas? Claro, ¿cuánto cuestan las cosas también? O que uno recibe del Estado de forma gratuita. Claro, hay muchas cosas también, que tú recibes del Estado, que eso ya como es otro diseño de sociedad. Hay que verlo sociedad. En un contexto sí, también. Igual es poca plata. O sea, con 315, es muy difícil, con 315 pesos al mes es muy difícil vivir, pero acá con 15 mil pesos también es muy difícil vivir. Sí, claro. Totalmente. Claro, no, claro, tiene que contarle los impuestos. Es así. Muy bien. Fernando, Marcel, muchísimas gracias por venir. No, qué ganas de comer arroz moro que me dieron. Bueno, en el mercado agrícola hay una... Moros y cristianos. Hay un restaurante de comida... Sí, Chequere, hay un restaurante de comida cubana que trabaja Glavis y Melis Lacy. Ahí va, Chequere. Es muy rica Chequere. La comida. ¿Qué quiere decir? Es muy rica. Chequere es un instrumento musical que es como un... Es una percusión menor, digamos. Ah, verá. Y justamente ese instrumento lo utilizamos en el proyecto que hacemos aquí en Uruguay, que se llama Proyecto Social Luces, que con él visitamos las cárceles, barriadas como en Marcó, ni Casaballe, etcétera. Bueno. Y esto lo hacemos de una forma gratuita, ¿no? Como que perfecto. Es uno de los valores que nos enseñó.